El objetivo fundamentalmente que propone la gobernación es precisamente encontrarnos de nuevo con toda la industria minera del departamento, una industria que genera más de 50.000 empleos. Tenemos 626 títulos mineros, de los cuales el 90% están concentrados fundamentalmente en carbón, arcillas y materiales de construcción, y buscar fórmulas que nos permita seguir avanzando en el mejoramiento de los niveles de competitividad y productividad del sector minero del departamento de Norte Santander. Bueno, en el departamento hay 626 títulos mineros que, como les digo, cerca de 300 títulos son de carbón, de minería subterránea de carbón. El departamento produce hoy un poco más de 2 millones de toneladas y se ha avanzado muchísimo en la industrialización de este carbón que sale del departamento del Norte de Santander, produciendo coque que se produce precisamente para exportar. Los cálculos que se tienen por parte de los industriales es que pueden estar cerca al millón de toneladas este año de exportaciones de coque, lo cual es bastante favorable para la economía de la región. También el tema de las arcillas, que hay cerca de 150 títulos de arcillas, que pues para todos es conocido la importancia de la transformación de las arcillas en el departamento de Norte de Santander, que ha sido un insumo importante para la generación de empleo, y los materiales de construcción, que como en todo el país existen en todos los municipios y que han permitido el desarrollo de la infraestructura que se da en el departamento.